usando agua retenida y sin acceso a sanitarios. Así se encuentran docentes y estudiantes del Complejo Educativo José Arnoldo Cermeño de Santa Ana. Se nos ofreció un dinero para hacer un proyecto. Entonces se vio bien hacer el proyecto de los servicios porque son los que estaban más deteriorados. Entonces el compañero, con la promesa de que inmediatamente se iba a hacer el depósito, se procedió a ver si se arreglaban, ¿verdad? Se comenzó con la obra, pero hasta la fecha, pues la obra aquí la tenemos tirada, no tenemos nada. Esta institución atiende a unos 475 estudiantes entre educandos de parvularia, básica y bachillerato. La insalubridad preocupa al cuerpo docente. Desde diciembre del año pasado, la comunidad educativa de este centro escolar adolece de la problemática, sin que hasta el momento autoridades del Ministerio de Educación hayan brindado alguna respuesta positiva. Sí, el compañero director se ha dirigido a todas las instancias posibles y no se nos ha dado una respuesta concreta. Los estudiantes lamentan la situación y esperan que el Ministerio de Educación les solucione el inconveniente. Como no podemos ir al baño bien, tranquilos, eso es porque las niñas no pueden estar bien en los baños así, porque todos les miran. Y a los varones ahí no hay donde orinar, todo eso. Y el agua no hay ahorita. Mal, porque nosotros tenemos necesidad que hacer, no nos podemos aguantar. En principio, autoridades educativas prometieron $4,000 para el proyecto. Es por eso que se inició la obra desinstalando sanitarios y desmontando bebederos, pero dicha ayuda nunca llegó. $4,000, esto iba a estar la segunda semana de diciembre, iba a estar el depósito y hasta la fecha pues no. Los servicios sanitarios, como se habían retirado, ¿verdad?, los que ya no sirven, se han vuelto a instalar, pero no están funcionando al 100%. Estamos aquí a un 35% de funcionamiento. Mientras un rótulo advierte sobre el cuidado del agua, docentes y estudiantes lamentan la situación de su centro educativo. Incluso han buscado financiamiento, sin que hasta la fecha hayan obtenido una respuesta favorable. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas, ATV Noticias.